Anem a començar aquest acte informatiu sobre Venezuela que organitza la plataforma Tarragona contra la intervenció a Venezuela. Repeteixo, és un acte informatiu i començarem amb una petita visió d'un grup de música que ha fet una cançó en seriat amb Venezuela d'aquí de Catalunya. Els que portem anys amb el tema de la cooperació i de la solidaritat sabem que una de les batalles essencials de tots aquests processos, com està veient en aquests moments Venezuela, és la informació internacional. Deia un periodista, Ezequiel Fernández Mores,
que estamos informados de todo pero no nos enteramos de nada. La manipulació de la informació, la desinformació, la contrainformació, el silenci brutal, com per exemple en la guerra que està ocorrint a Yemen, agredit militarment per Aràbia Saudita, del qual no sabem res del que està passant amb aquella població civil, és molts dels casos típics de com els Estats Units i els medis massius de desinformació estan afectant a la veritat d'aquests processos. Quan fa poc temps, fa bastant poc temps, Truman, el president nord-americà va delegar amb Elliot Abrams, John Bolton i Michael Pence dirigir l'agressió contra Venezuela, sabíem quins personatges eren. De fet, Elliot Abrams va intervenir en les agressions i van cobrir moltes de les atrocitats en les guerres del Salvador, d'Honduras, de Guatemala i de Nicaragua. I a més va donar el visto bueno pel cop d'estat que va haver-hi el 2002 contra Hugo Chávez. I causes aquestes són, per exemple, l'última agressió brutal que ha sigut el sabotatge del control automàtic de la central elèctrica del Guri. Bé, dit tot això, tenim a dues persones perquè ens donin informació veraç, el que busquem és informació. Un d'ells, que és el primer que parla, és Xavi Millán, que és llicenciat en Història, llicenciat en Periodisme, té diversos màsters, és doctor en Dret per la Universitat de València amb la tesi sobre el no constitucionalisme latinoamericà i la participació política en l'àmbit municipal i comunal veneçolà com a alternativa a l'actual crisi estructural de la democràcia liberal, i és assessor de la CUP en diverses entitats polítiques. Per tant, primer passarem després i al cònsol general de Nicaragua. Perdó, ja sabia que anava a equivocar, Portava tota la tarda pensant, no diguis Nicaragua. Ho sento molt. Se sent? És que no tenim monitor aquí, no sentim res. Doncs bon vespre a tots i a totes, gràcies per haver vingut i gràcies doncs a la plataforma per haver-me convidat, perquè com bé ha explicat el company, he estat durant 4 anys fent una tesi doctoral sobre l'experiència comunal a Venezuela, perquè per molt que ens expliquin que Venezuela és una dictadura, he intentat demostrar que Venezuela doncs és un dels sistemes democràtics més avançats actualment a nivell mundial. I avui no us fotré el rotllo de la tesi, sinó que com que entenc que la majoria veniu a preguntar sobre el que està passant actualment, i ha vingut doncs el cònsol general de Barcelona, que té més informació que no pas jo, el que intentaré és intentar contextualitzar com hem arribat fins aquí i què ha significat doncs aquesta revolució bolivariana, aquesta cinquena república que va iniciar-se l'any 98 amb la victòria electoral de Chávez i que continua avui en dia, tot i els intents, els enèsims intents doncs de derrocar aquest govern escollit democràticament. Per això cal retrocedir fins a l'any 1958, quan s'acaba una dictadura militar que durant dècades, igual que aquí a l'estat espanyol, doncs governava el país, i assigna el que llavors s'anomena el Pacto de Punto Fijo, que bàsicament és un pacte entre dues forces polítiques, una anomenada Acción Democrática i una altra COPEI, que exclouen el Partit Comunista d'aquest pacte, i el que decideixen és que a partir de llavors, cada 5 anys, hi haurà eleccions, però aquests dos partits s'aniran tornant als llocs del govern. Des de l'any 58, que es signa aquest pacte, fins a l'any 98, que hi ha eleccions i finalment guanya Chávez, és a dir, 40 anys de bipartidisme, en el qual doncs, Acción Democrática i COPEI es van alternant en el poder. Òbviament, amb la conjuntura de Guerra Freda, en el paper perifèric que juga Amèrica Llatina en el sistema món i davant doncs, de l'hegemonia dels Estats Units, és un govern que per tal doncs, de poder existir, és un govern que bàsicament el que fa és disposar amb els recursos de l'Estat veneçolà a mans dels Estats Units. Tenim moltes experiències, ara deia Nicaragua, i moltes altres, d'intents de governs democràtics al llarg de la segona meitat del segle XX a Amèrica Llatina, que com bé sabeu doncs van acabar amb una ingerència militar, igual com intenten fer ara en ple segle XXI. A l'any 78-79, com sabeu, hi ha una crisi mundial del petroli, com ara us ho explicaré, i com ja sabeu, doncs Venezuela és un país que bàsicament viu d'aquest recurs, i als anys 80 el nou president, Carlos Andrés Pérez, el que fa doncs és imposar el que s'anomena el paquet econòmico, que no deixa de ser doncs la versió veneçolana
dels plans d'ajut estructural que s'estan fent arreu del continent per ordre del Fons Monetari Internacional i del Banc Mundial. Aquest pacte econòmic en què va consistir? Doncs entre d'altres mesures, l'augment dels preus del transport públic, l'eliminació dels aranzels d'importació, l'augment dels preus dels productes derivats del petroli, el control de les divises i, òbviament, doncs, la tutela de les polítiques econòmiques de l'estat veneçolà per part del Fons Monetari Internacional. Les conseqüències d'aquestes polítiques agreujades, com deia, doncs, per aquesta crisi del petroli van provocar que l'any 1989 es produís una revolta que s'anomena el Caracazo, en el qual doncs, la població es va rebel·lar en contra del govern i sobretot en contra d'aquestes doncs, polítiques de la república dictades per la Troika, pel Fons Monetari Internacional. Això va produir doncs, una crisi final d'aquest règim bipartidista d'alternança de poder, una crisi que va tenir un segon episodi l'any 92 amb dos intents de cop d'estat militar, un d'ells protagonitzat per Hugo Chávez, pel motiu pel qual va ser empresonat, i arribem a l'any 98, quan es convoquen eleccions, Chávez havia sigut indultat, havia sortit al carrer, i allò que va dir en el moment de la seva detenció, que va ser, por ahora no ha sido posible derrocar el règim, doncs allò que no va poder aconseguir per la força militar ho va aconseguir per la força democràtica amb unes eleccions en les quals es va imposar. Unes eleccions en les quals ell es presentava sota les sigles Movimiento Quinta República com una declaració d'intencions del seu programa electoral, que no era d'altre, de posar fi a aquesta Quarta República, iniciada amb el Pacte de Punto Fijo, i trencar amb aquesta alternança de govern per tal doncs, de democratitzar la República Veneçolana i iniciar un procés de transformació que permetés recuperar la sobirania i protegir els drets socials. Chávez va arribar al govern, va guanyar les eleccions presidencials, la primera de moltes que va guanyar, i el que va fer al moment d'arribar al poder és dissoldre l'Assemblea Nacional, el Parlament. Penseu que Veneçuela no és un sistema parlamentari com aquí, sinó que és un sistema presidencialista, per tal d'iniciar el que s'anomena, fins fa poc això la gent no ho entenia gaire, arran de l'1 d'octubre aquesta paraula ja en sona més, un procés constituent amb participació ciutadana per tal de redactar una nova Constitució que forgés una nova Constitució, que és aquesta d'aquí, amb la qual doncs, la ciutadania pogués decidir com volia que la República de Veneçuela, a partir d'allà la República Bolivariana de Veneçuela, es pogués organitzar. Aquesta Constitució no és un cas aïllat, sinó que s'introdueix dins una corrent, que és la del nou constitucionalisme llatinoamericà. Coneixeu el cas de Veneçuela, suposo que també coneixereu el d'Equador, el de Bolívia, són tot països doncs, que han adaptat a aquesta nova corrent constitucionalista per tal doncs, de redactar unes constitucions que comptin amb dues innovacions. Una innovació procedimental, que és que les constitucions no es fan com la d'aquí, amb 15 persones tancades en un despatx i decidint per tothom, sinó que les constitucions són el resultat i la conseqüència d'uns debats ciutadans en les quals tot ciutadà i tota ciutadana té dret a opinar i a proposar com ha de ser doncs, aquesta Carta Magna. També té una innovació substantiva que bàsicament podem estructurar en tres àmbits que són els que desenvoluparé a continuació. La primera qüestió és la sobirania. Com us deia, Amèrica Llatina, com sabeu, era el patio trasero dels Estats Units i per tant doncs, totes aquelles riqueses, totes aquelles decisions polítiques, tots aquells poders de qualsevol d'aquestes repúbliques llatinoamericanes, tot i haver desempallegar-se del jou colonial espanyol a començaments del segle XIX, a partir de mitjans del segle XIX i sobretot a començaments del segle XX, quan els Estats Units esdevé una potència hegemònica a nivell mundial, comença doncs, a ordenar totes aquestes repúbliques com s'han de governar i comença, o continua millor dit, espoliant aquells recursos naturals, aquells recursos primaris que disposen aquests països d'arreu del continent americà per tal d'enfortir doncs, la seva economia nacional. Per tant, la sobirania és el primer repte que es marca en la Constitució llatinoamericà per fer front. La segona qüestió és els drets socials. Com us he explicat, la revolta del Caracazo no és perquè sí, sinó perquè és fruit d'un seguit de polítiques que per tal doncs, de salvar els comptes macroeconòmics de la república condemnen a la misèria a la gran majoria de la ciutadania. I en tercer lloc, la participació ciutadana, que és el que hi ha centrat el meu estudi, que és el de transformar els ciutadans i ciutadanes en actors protagonistes de la vida de la república. I és per això
que Venezuela es declara com a democràcia participativa i protagònica, perquè constitucionalment cedeix el poder a la ciutadania organitzada per tal de decidir aquelles qüestions que afecten a tota la col·lectivitat. Començant per la sobirania, la primera qüestió, òbviament, és el petroli. Com us he dit, el petroli representava l'any 2008 el 49,5% dels ingressos de l'estat veneçolà. Per tant, la meitat del producte interior brut ve derivat del petroli. Als anys 90, Carlos Andrés Pérez es va dur a terme l'apertura petrolera, que va consistir bàsicament en regalar el petroli a les empreses multinacionals, òbviament la majoria de capital dels Estats Units, i tota aquella riquesa que tenia Venezuela es regalava doncs a aquestes grans indústries. A partir de la Constitució, l'any 2001, s'elabora la Llei d'Hidrocarburos, i aquesta llei el que diu, atenent el que diu la Constitució, és que a partir de llavors el petroli passa a ser un recurs públic, perquè és una riquesa nacional, és un recurs natural, i per tant el petroli és una riquesa que ha revertit en el benestar de la ciutadania. I això ho fa amb un doble objectiu. El primer, en agafar aquests diners que dona la renda petrolera per invertir en la pròpia indústria petrolera, perquè fins llavors extraien el petroli i el venien en brut perquè després els altres fessin el negoci refinant-lo i comercialitzant-lo. Per tant, comencen a fer accions públiques per tal de crear empreses públiques que processin i generin derivats del petroli amb un major valor afegit. I en segon lloc, utilitzar aquests beneficis que dona la venda d'aquest petroli a l'estranger per repercutir en polítiques de benestar social. Amb aquestes polítiques, òbviament, no són de l'agrat dels Estats Units, i ja l'any 2002, un any després d'aprovar-se la llei, es produeix el primer intent de cop d'estat, un cop d'estat que és el primer en la història que es pretén construir no en base a la força militar, sinó en base a la manipulació mediàtica. Hi ha un documental que es diu La revolució no serà transmitida, que suposo que molts ja l'haureu vist, però els que no l'heu vist us recomano que el veieu, perquè allí explica exactament com es va construir mediàticament aquest cop d'estat i ens dona moltes pistes del que està succeint ara mateix també en l'autoproclamació d'aquest senyor que és diputat a l'Assemblea Nacional. No sols el 2002 aquest cop d'estat fallit, sinó que el 2003 van fer un lockout petroler. Com ja sabeu, el lockout és una vaga, però que no fan els treballadors, sinó que la fan la patronal. El 2003 van tancar davant amb la intenció de l'Estat de nacionalitzar PDVSA, que és l'empresa estatal que gestiona el petroli, i el que van fer doncs, és intentar saturar l'economia i que el principal recurs del país, que és el petroli, no pogués exportar-se i, per tant, aturar l'obtenció de divises. Aquest lockout també va fracassar, finalment la indústria petrolera es va nacionalitzar i des de llavors, des de l'any 99, que el preu del barril era $16, el 2008 que el preu del barril era de $88, doncs amb aquests diners que obté l'Estat es van engegar el que s'anomenen les missions. És a dir, tot un seguit de programes públics finançats bàsicament amb diners de l'empresa PDVSA que es dediquen a polítiques de benestar social que més en van veurem. Però en paral·lel, amb aquest objectiu que us deia de diversificar l'economia, amb diners obtinguts del petroli es va incrementar en 48% la superfície cultivada agrària. Penseu que Venezuela és un país en què la gran població viu a Caracas i a dues o tres ciutats molt més grans, la resta de l'extens país està molt despoblat i per tant l'activitat primària és quasi nula, i no sols van aconseguir un augment del 44% de la producció agrícola, sinó també un augment del 82% de la producció pesquera. Sectors primaris i productius que estaven totalment abandonats. Tanmateix, com hem vist i com s'ha vist afectat Venezuela en els últims anys, amb el descens del preu del barril de petroli, doncs totes aquestes polítiques s'han ressentit, i tot i l'intent el 2015 d'aquest golpe de timón que va dir Chávez després de guanyar les darreres eleccions presidencials, doncs Venezuela continua sent una economia bàsicament depenent del petroli. Una segona qüestió per reformar la sobirania va ser un canvi en la política de relacions internacionals. Fins llavors, com us deia, Venezuela era un estat masell dels interessos dels Estats Units i comencen a generar una estratègia de geometria variable i de relació amb diferents països per tal de trencar amb el monopoli dels Estats Units i generar un món multipolar en el qual doncs, no hi hagi una potència que dicti el que ha de fer la resta de països del món, sinó que hi hagi diferents blocs de poder que puguin neutralitzar aquest poder dels Estats Units. En aquest sentit, doncs, destacar
que tot i fer aquesta acció, actualment els Estats Units continuen sent els principals compradors de petroli de Venezuela i continuen sent els principals exportadors a Venezuela. Ho dic perquè a vegades quan sentim parlar dels Estats Units sembla com si fossin dues realitats aïllades quan les relacions comercials demostren els interessos mutus que hi ha. De destacar en aquest sentit la política a l'OPEP, que l'OPEP, com sabeu, són els principals països productors de petroli, i també les relacions bilaterals amb Xina, Rússia i d'altres països, que ja sabeu doncs, que són els tradicionals enemics de l'eix del mal que deia el Bush. I per últim, recuperant el projecte de Bolívar, la construcció d'un bloc poder regional en el continent latinoamericà, amb la creació l'any 2005 de l'ALBA, amb l'entrada de Venezuela al Mercosur, amb la creació el 2011 de la CELAC, amb la creació de l'UNASUR el 2008, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, Venezuela s'erigeix com una potència dins del continent per impulsar organismes supraestatals que facilitin que aquells estats latinoamericans que fins llavors havien estat súbdits dels dictats dels Estats Units puguin recuperar sobirania i puguin generar una economia al marge del projecte conegut com l'ALCA de finals dels 90, que com sabeu doncs, va fracassar. I una tercera qüestió per recuperar la sobirania i per legitimar l'Estat, que són els processos electorals. Com deia, veníem de 40 anys d'alternança al govern entre dos partits, amb processos electorals completament manipulats, i ja en el procés constituent, si sabeu que en els estats liberals els estats es divideixen en tres poders, l'executiu, el legislatiu i el judicial, en aquesta Constitució la República Veneçolana es divideix en cinc poders, els tres que tenim aquí, més el poder de ciutadà i el poder electoral. Aquest poder electoral independent del govern i del Parlament és el que des de llavors gestiona tots els processos electorals que hi ha hagut a Venezuela i que ha aconseguit que l'any 2005 la Unió Europea, que ara reconeix el cop d'estat de Guaidó, digués que el sistema electoral de Venezuela era el més modern del món. Això el 2005. Des de la primera victòria de Chávez el 98 hi ha hagut 5 eleccions presidencials, totes guanyades per Chávez o Maduro, 5 eleccions legislatives, totes guanyades pel gran polo patriótico, excepte el 2015, que és la que continua vigent i és per això que el cop d'estat s'origina des de l'Assemblea Nacional, 7 eleccions regionals, totes guanyades per les forces pro-govern, 4 eleccions municipals, totes guanyades per les forces pro-govern, i 6 referèndums, dels quals només se'n va perdre un l'any 2007 per intentar modificar la Carta Magna, que finalment no va prosperar. Per tant, des de l'any 98 fins al 2019 ja podeu veure 6, 4, 7 i 10 eleccions o ocasions en què la ciutadania ha pogut exercir el seu dret a vot, no? Contra aquest discurs que diu de que no hi ha democràcia a Venezuela. Passant al segon bloc, el de drets socials, com dèiem, de partir de la base que de l'any 1978 a l'any 1997, coincidint amb aquesta crisi petrolera i amb aquestes polítiques imposades pel Fons Monetari Internacional, Venezuela va passar del 10% de pobresa, o millor dit, del 10% de població en pobresa a Venezuela, al 80%. Per tant, quan Chávez és escollit president per primer cop, hi havia un 80% de pobresa a Venezuela. Ara comença a dir un munt de dades estadístiques. Totes aquestes dades són o de l'estat espanyol, governat per Rajoy en aquell moment quan vaig treure les dades, i per l'Organització de Nacions Unides. Ho dic perquè quan es diuen dades, ja sabem que aquestes dades molts cops s'utilitzen com es volen. Que sapigueu que la font és l'estat espanyol i la ONU. Amb els primers programes amb el govern, el Plan Bolívar 2000, el Plan Nacional d'Alfabetització 2003-2005, el Plan Educació per a Todos, Programa Nacional per a la Regularització de la Tenència de la Tierra, etc., etc., es comença a revertir aquesta situació que, com deia abans, és a partir del 2003, amb l'inici de les missions, que començarà a fer grans avanços. Avanços que han fet, per exemple, que Venezuela sigui dels pocs països que hagi acomplert els objectius del mil·lenni fixats per l'Organització de les Nacions Unides i que l'ONU ha acreditat que ha complert aquests objectius. Objectius com, per exemple, passar l'any 90 d'un 24% de pobresa extrema a un 7,1% l'any 2017. Objectius com superar el 90% d'alfabetització i d'ensenyament primari del conjunt de la població, d'haver augmentat en 4,2 anys la durada d'estudis del conjunt de la població, d'haver erradicat l'analfabetisme al país, segons la UNESCO, l'any 2005. En qüestions com la igualtat de gènere, paritat en ensenyament primari
i a l'ensenyament universitari l'any 2014 hi havia més dones estudiant que homes. La mortalitat infantil. El 1990 hi havia un 25,8% de mortalitat infantil, que es va reduir al 13,4%, és a dir, atenció als carrers. I la quarta estratègia, a partir de la mort de Chávez, que és augmentar aquesta tensió, i aquí és on comença el batxaqueo, és a dir, aquí és on comença el boicot. Com dèiem abans, Venezuela importa molts productes de tercers països i s'organitza un boicot per tal, doncs, que aquests productes de l'exterior no puguin arribar, i alhora això també genera un seguit de conseqüències que estem veient avui en dia. Conseqüències com ara que la inflació, que havia sigut un problema històric de Venezuela i que durant el govern de Chávez s'havia intentat mantenir, a partir del 2013 la inflació s'ha disparat, provocant, doncs, que no sols hi hagi problemes per poder accedir a determinats productes, sinó que aquests productes siguin molt cars. Amb problemes com la crisi d'abastiment que dèiem, amb problemes que s'ha intentat resoldre amb els CLAPs, que són unes cistelles que el govern m'ofereix en productes bàsics i els consells comunals m'organitzen i distribueixen. Però, com deia, aquest batxaqueo és el boicot a gran escala, però també hi ha un boicot a petita escala d'acaparament d'aquests productes per poder revendre al mercat negre a major preu. També això ha produït que del 2001 o 2010 Venezuela sigui el país de Llatinoamèrica amb una major fuga de capitals. Després de Venezuela venen Mèxic i Xile, però no arriben ni a la meitat de la fuga de capitals que hi ha hagut a Venezuela. Tot això, òbviament, alimentat, doncs, per l'oligarquia que encara aguanta. I per últim, doncs, el que estem veient avui en dia, amb boicots per part dels organismes internacionals. L'Organització d'Estats Americans ha posat diferents sancions a la República. També estem veient com Estats Units ha agafat una empresa veneçolana de petrolis que hi ha als Estats Units i ha bloquejat tots els comptes i està finançant amb aquests diners de l'Estat a l'oposició. Estan veient com les reserves de capital que té Venezuela a Anglaterra també estan congelades i no les pot tocar. Per tant, com que no se n'han sortit per la via democràtica, doncs el que estan fent és una guerra d'esgast i d'augment de tensió social per tal de desestabilitzar i acabar trencant el règim de la forma que sigui. Amb aquesta Constitució diu perfectament i ofereix eines que en aquest país no existeixen per tal de poder canviar el govern, i ja s'han posat a la pràctica. El 2000, a començaments del 2000, va haver un referèndum revocatori que va convocar l'oposició recollint signatures i la ciutadania va poder votar lliurement si volia que el govern que hi havia, el president que hi havia, continués o no continués. El poble es va expressar i va dir que volia continuar. És una cosa que aquí, com sabeu, no podem fer. Per tant, aquesta Constitució garanteix drets democràtics, aquesta Constitució permet que legalment l'Estat pugui utilitzar els recursos públics per transferir-los a la societat organitzada i d'aquesta manera impulsar un poder comunal, i aquesta Constitució garanteix que en aquest país, en la República Bolivariana de Venezuela, hi pugui haver democràcia, i garanteix que la gent prengui consciència per evitar que aquests que pretenen desestabilitzar el govern, aquests que pretenen cridar els americans perquè desembarquin, facin front i aconsegueixin, com aconseguiran en breu, de nou parar els peus i continuar construint tots els inconvenients i els entrebancs, perquè no tots són camins de roses i no tot és bonic i s'han de fer crítiques i autocrítiques, però que la democràcia continuï i, en tot cas, que siguin les urnes les que decideixin quin govern hi ha d'haver a Venezuela. No m'allargo més, disculpeu, i em sap greu perquè avui... Gràcies per aquesta molt elaborada intervenció. Després, al final, farem un torn de paraules per qui vulgui parlar. Al final farem un torn de paraules, sisplau. Jo tengo que marchar. Sí? No. Al final la farem, sisplau. Vale? Bé, ara parlarà el cònsol general de Venezuela a Barcelona. També penso que el seu àmbit d'acció és València, Balears, Catalunya i Aragó. Per tant, té un àmbit bastant important. Y es un Ricardo Capella. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, el tema hablaba de la construcción de la democracia en Venezuela, y nosotros lo que decimos sobre democracia en Venezuela es que hay plena democracia. Tenemos una constitución cuyo artículo 5 habla de la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo,
quien la ejerce directamente en forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, el voto, por los órganos que ejercen el poder popular. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular, o sea, del pueblo, y a ella están sometidos. Y en el artículo 6, y cuando habla de la Constitución, pues yo también tengo la mía. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandato revocado. Esa es la base en dos de los primeros artículos de nuestra Constitución. Pero, ¿qué está pasando? Que en Venezuela hay un golpe de Estado en desarrollo y que oficialmente, iniciado el 10 de enero, desconociendo al presidente Maduro, y activado el 23 de enero con la autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional, que llegó a una plaza y dijo, mira, yo soy presidente, me autoproclamo presidente. Eso no está contemplado en esta Constitución. Por lo tanto, el usurpador es el que se está autoproclamando. Ese golpe trata de ser definitivo para acabar con la revolución bolivariana, porque el golpe se inició contra el presidente Chávez en el 2002, después hubo un paro petrolero en el 2003, hubo guarimbas en el 2014, 2016, 2017, en el 2018, cerca de 130 muertos, algunos de esos quemados vivos, simplemente porque tenían una camiseta roja y decían que eran chavistas y los quemaron así. Luego hubo un intento de magnicidio con unos drones donde estaba el presidente y todo el tren ejecutivo y toda la cabeza visible militar. Y ese golpe, que no sé si es que están experimentando en Venezuela o ya lo han hecho en diferentes sitios, lo han hecho en Libia, en Irak, en otros sitios, pero la vía como ellos lo han intentado es primero con un trastorno de la cotidianidad. Desde el 2015, con escalamiento hasta el 2017, con desabastecimiento, con extracción de bienes claves, de alimentos y medicamentos, con ataque a la moneda, la inflación. Miren, en dos años, se ha tenido que cambiar el cono monetario en dos oportunidades. Y la inflación ha sido superior al 3 millones por ciento. Todo eso inducido, no es inducido por factores políticos y económicos, y ahora pues se ha demostrado que han sido dirigidos específicamente por los Estados Unidos a través de Colombia. En el 2015, el presidente Barack Obama dio un decreto que ellos le llaman orden ejecutiva, y cada año se va renovando, y que declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos. Imagínense ustedes si Venezuela puede ser una amenaza para los Estados Unidos, cuando Venezuela debe tener unos 25 o 30 aviones de combate y un solo portaaviones debe tener más de 50. Yo creo que la amenaza inusual y extraordinaria es que quizás Venezuela era un mal ejemplo de lo que estaba pasando allá. Esa es la amenaza. Atacan las finanzas y el corazón de la economía, secuestran los recursos. Miren, el Euroclear es un banco belga, había 1.400 millones de euros para adquisición de medicamentos y materias primas de medicamentos y alimentos, y no hay manera de poderlo usar porque
porque dicen que, bueno, como está el bloqueo, no puede sancionar a Estados Unidos. Hay oro en bancos ingleses, también por unas cantidades importantes, 800 mil millones de euros, y tampoco se pueden accesar. Hay una prohibición de acceso al financiamiento exterior. Hay congelación de los activos de PDVSA. Como decía Chávez, Venezuela le ha estado vendiendo petróleo a Estados Unidos desde hace más de 100 años. Vendía petróleo una cantidad superior al millón de barriles. Eso ha ido bajando, producto de que la producción ha ido bajando porque se hace muy difícil el mantenimiento. Pero ese petróleo iba a la empresa Citgo, que es de capital venezolano, y esa empresa pues tiene 8.000, 9.000 bombas de gasolina, y a través de esa red se vendía gasolina en Estados Unidos. Resulta que ese dinero, pues lo congelaron, y entonces ahora amenazaron con que ese dinero se lo entregan al presidente que ellos reconocen. Entonces, Venezuela, por supuesto, cuando esas cuentas las hace tres semanas, un mes, las congelan, pues no le sigue enviando petróleo, por cuanto la situación es que si tú no tienes divisas no puedes comprar, puedes tener bolívares, pero no, si no tienes divisas no puedes comprar en el exterior. Es más, no puedes pagarle, desde el 2015, no se le pueden pagar las pensiones a los compatriotas que viven fuera del país. ¿Por qué? Porque no hay divisas. Bolívares, más no divisas. Ese petróleo que iba a Estados Unidos, pues ahora el barco no salió para Estados Unidos. Entonces los hindúes dijeron, bueno, pero nosotros lo necesitamos. Y el barco se dio media vuelta y ahora está yendo, ese petróleo está yendo a la India. Y la India está pagando, como el control de y las sanciones es por los dólares, pues la India está pagando con la necesidad de las materias primas para fabricación de medicamentos, las materias primas para fabricación de, para los repuestos, para los tractores, porque en 3 años bloqueados no tenemos repuestos para tractores, para empresas, fábricas. Y claro, tú puedes decir, mira, es que la gente se está muriendo de hambre, está pasando necesidad, sí es verdad, está pasando necesidad y está pasando problemas de que no se consiguen medicamentos, y es verdad, nadie lo niega, pero el problema es que no lo podemos comprar, porque estamos bloqueados. Desde el año 2015 hay un escalamiento y cada año lo renueva. Hay un intento de aislamiento internacional, hay un esfuerzo diplomático en Estados Unidos con apoyo de los grandes medios, que los medios ayudan, la agencia ayudan bastante, y a nosotros no nos sacan nada. Por eso hacemos este esfuerzo, y por explicarle a las personas que nos puedan escuchar, porque para tú poder tener una imagen de lo que sucede, tú tienes que escuchar a las dos partes, escuchar a los medios, escuchar a otras personas que puedan también convocar una actividad como esta y lo explican, pero también nos tienen que escuchar a nosotros, para que cada quien se haga su imagen de lo que sucede allá. Cada quien tiene que decir su verdad. A lo mejor mi verdad, yo estaré equivocado o no, pero es mi verdad. Y la verdad de otro es la verdad. La que, y usted le cree a quien tenga que creer. Ese golpe, ¿por qué lo inician? ¿Cuál es el motivo de querer dar un golpe? Invocan un artículo, el 233 de la Constitución, sobre la ausencia del presidente. Y el 233 de la Constitución habla de que serán faltas
absoluta del presidente o presidenta de la República, su muerte, su renuncia, su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato. Esto no ha sucedido. Ustedes están escuchando al presidente Maduro ejerciendo como presidente. De hecho, como decía Chávez, cada semana va inaugurando y entregando viviendas sociales, porque según esta constitución también la vivienda es un derecho. 2 millones, Venezuela tiene 30 millones de habitantes. 2,5 millones de viviendas a 4 son 10 millones de habitantes. Que se les ha dado vivienda. Y se les ha dado haciéndole un estudio socioeconómico y viendo cómo la pueden pagar. No es que se le está dando un regalo. A las personas que están en muy malas condiciones tienen que pagar muy poco. Todos los días tenemos una amenaza de intervención militar. Así estamos viviendo en Venezuela. Todos los días hay una amenaza de intervención militar. Una tesis de crisis humanitaria. La crisis humanitaria tiene que ver, cuando está conceptuada, porque hay un desastre natural, o porque hay una guerra desastrosa que estén destruyendo un país o destruyendo a las personas. Por ejemplo, en Yemen, en este momento, tienen una crisis humanitaria. O, por ejemplo, Haití, tiene una crisis humanitaria. Pero Venezuela, solamente con levantar el bloqueo se resuelven todos esos problemas. Porque lo que están haciendo es que, bueno, para resolver la crisis humanitaria nosotros le vamos a aportar 20 millones de dólares. Y 20 millones de dólares, cuando nos tiene más de 100 mil millones de dólares represados, que no los puedes usar. O sea, ¿qué es 20 millones de dólares? Una limosna. Eso no es. Nosotros producimos lo que tengamos que invertir en Venezuela. Si no los bloquea, eso es muy fácil. Vamos a bloquear, entonces se sale este gobierno y entra otro. ¿Por qué no vamos a elecciones? ¿Por qué no te presentas en elecciones? Eso lo contempla la Constitución. Tienes que presentarte en elecciones. Entonces, empiezan con las noticias falsas, los fake news estos. Dice que quema un camión con ayuda humanitaria y resulta que ahora acaba de salir el New York Times, que por cierto no es chavista el New York Times, y dice no, mire, y hace un análisis y que no fue porque lo primero que dijeron era que el presidente Maduro quemó, imagínese usted, el presidente Maduro quemó el camión. Ahora resulta que no es así. Y un ataque al sistema eléctrico nacional el día 8. Han tardado 4 o 5 días, todavía no está estabilizado. Estamos a 14, todavía no se ha estabilizado. Y para eso es bien bueno que lean un artículo de Forbes, que tampoco se caracteriza por ser chavista, donde explica exactamente cómo ha sido ese ciberataque. Porque hablan también de que bueno, es que las centrales no pueden haber sido con un ciberataque porque los controles son analógicos. Mire, manejar 23 turbinas de una central como el Guri no se manejan de manera analógica. Tienes que tener varios con, ¿cómo lo llaman?, walkie-talkie, diciendo, mira, cuidado que bajó la... No, eso no sabríamos explicarlo exactamente aquí. O quizás si hacemos una actividad específicamente para eso, cuando todas estas cosas se sepan, ya lo veremos. Pero de momento hay que leer. En Forbes, ahí cómo fue la situación. Las elecciones,
el argumento legal. Mire, en el 2015 hubo elecciones de la Asamblea Nacional y ganó, se eligieron 167 diputados. La MUT ganó 109 diputados y el PSV 55 diputados. Hubo mayoría, 65% del poder legislativo está en manos de la oposición. Y hay que legislar. Después hubo una elección de una Asamblea Nacional Constituyente, que también dicen que es que hay dos asambleas, ¿no? Hay una Asamblea Nacional Constituyente que está contemplado en el artículo 348 de la Constitución. La iniciativa de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el presidente o el presidente de la República en Consejo de Ministros. Lo puede hacer el presidente. Disculpen que... Ahí se eligieron 345 constituyentistas que han estado debatiendo desde que se eligió el 30 de julio de 2017. Dicen que la Asamblea Nacional Constituyente es ilegal porque no pasó por un referéndum. Eso es falso, porque el artículo 348 faculta al presidente. Dice, pero es que en 1999 se hizo el referéndum. Sí, porque la constitución que había en el año 99, que era la constitución del 61, no contemplaba hacer una asamblea constituyente, por lo tanto había que hacer un referéndum, había que consultarle al pueblo si quería o no quería la constituyente. Otro argumento que pone: la convocatoria de la elección presidencial de 2018, donde se reeligió Nicolás Maduro, no es legítima porque la hizo la Asamblea Nacional Constituyente y no el CNE. También es falso, porque la Asamblea Nacional Constituyente, según el artículo 349, solicitó al CNE el adelanto de las elecciones en respeto del acuerdo negociado con la oposición en febrero del 2018. Unas reuniones en República Dominicana, donde por cierto estaba uno de los mediadores, Rodríguez Zapatero, donde se acordó esas elecciones. Inclusive se acordaron esas elecciones para hacerlas en abril y se hicieron en mayo. Esas eran unas elecciones que había que hacerlas en diciembre. Y ellos solicitaron de que se adelantaran. Cuando eso estaba a punto de firmarse, la persona que era el negociador de la oposición, Julio Borges, lo llamaron y dijeron: no firme eso. Se fue y no lo firmó, le dio una patada a la mesa y se fue. Que la elección presidencial de 2018 no es legítima porque no participó la oposición, falso. Solo una parte de la oposición decidió no participar. Y ha habido más elecciones regionales el 15 de octubre de 2017, 23 gobernaciones, 19 del PSV, 4 de Acción Democrática. Elecciones municipales el 10 de diciembre de 2017, 335 alcaldías, 321 del PSV y 14 de la oposición. Elección presidencial de mayo del 2018 fueron, mire, hay 20.526.978 electores inscritos. Fueron válidos 9.389.056 votos, lo que representa el 45,74%. Ya quisieran muchos países tener el 45% de... Lo que más estábamos acostumbrados en Venezuela es que los votos válidos siempre pasaban el 60-70%. Nicolás Maduro sacó en esas elecciones 6.248.000 votos, que representan el 66,55%. El candidato de la oposición, Henry Falcón, sacó 1.927.000 votos, el 20,53%. Y Javier Bertucci, 1.100.000 y pico, el 12,28%. Luego hubo elecciones municipales el 10 de diciembre de 2018, donde la mayoría de los consejos municipales son del PSV también. La crisis humanitaria o ayuda humanitaria que intentaron, es lo que les explicaba antes,
ya Cáritas, la Cruz Roja y la ONU denunciaron que lo que estaban haciendo no era una ayuda humanitaria. Porque siempre esa ayuda humanitaria la manejan esas organizaciones. Se intentó con un concierto, un mega concierto, mega por el dinero que gastaron y penetración por la fuerza en la frontera y fracasó. ¿Cuáles son los números de eso? Estados Unidos aportó 20 millones, Canadá 40 millones, España 13. Suman y otros más. Entre todos sumaban 106 millones. El dinero ese, y lo repito otra vez, el dinero bloqueado en Londres y Bélgica suma 2.000 millones, o sea, 20 veces más. Y el daño a la economía suma más de 30.000 millones, 300 veces más. Y cada vez que estás bloqueado no puedes trabajar. ¿Cómo y por qué resiste la revolución bolivariana? Las transformaciones de Venezuela en estos 20 años, que inició el comandante Chávez y continuó por Maduro, son la conquista social a través de un proceso de inclusión, politización y empoderamiento, del pueblo. Es un cambio de paradigma. Cuando tú tienes una democracia que es participativa y que el pueblo es el protagonista, que no es una democracia representativa, que el que llega al poder es el que te representa y decide por ti todo, esa es una de esas conquistas. Las políticas públicas han sido dirigidas al pueblo en educación, salud, vivienda, acceso a transporte, acceso a tecnología e información. Se hace un esfuerzo muy grande, de verdad. Y mire, ¿saben? Venezuela tiene una agencia de espacial. ¿Quién sabía que eso es una agencia espacial de Venezuela? Se creó en los años 2008-2009 y se han lanzado ya 3 satélites y va para el 4º satélite y se está haciendo una fábrica de satélites. Por supuesto, la velocidad de construcción de la fábrica y de todo eso, en vista de todo este bloqueo, es muy difícil y es muy lento. Pero es la manera de que queremos independizarnos, teniendo un satélite de comunicaciones y satélites de observación para poder tener observación atmosférica, ambiental, de perspectivas petroleras, pues es una manera de independizar. Que no utilizaríamos satélites de otro, como nos pasó con los aviones. Queríamos reparar los aviones, los F-16, F-15, y Estados Unidos dijo, no, repuestos para eso no van. Y hubo que salir a comprar en otras ofertas, que fueron los aviones rusos, ¿no? Ese es como estamos haciendo, informando lo que estamos haciendo así, porque la prensa no nos recoge lo que nosotros decimos, o por lo menos lo desvirtúa. ¿Y en dónde estamos ahora? Pues bueno, vienen tiempos duros. Sigue el ataque a la economía, a PDVSA, hará mucho daño, van a seguir haciendo daño. Se calcula en 34 millardos de dólares al año ocasionado por el bloqueo y el secuestro de SIC. 34 mil millones de dólares al año. El ataque a las infraestructuras, ayer mismo, pues, se incendiaron 2 tanques en una de unos solventes en una empresa, una de las subsidiarias petroleras. El gobierno, por supuesto, continuará desarrollando medidas para paliar los efectos de la guerra con socio, el socio que quiera, porque el que quiere apoyar y quiere ser socio, pues por otro lado lo bloquea.
pero en eso andamos. Sigue estando viva la vía del diálogo. México, Uruguay, la Unión Europea, la ONU. Y por último, quería decirles, porque también se especula de estas cosas, que la embajada y los consulados que están en España funcionan normalmente. Cada día pasarán cosas. Y mira, estos últimos 5 o 6 días ha habido un corte eléctrico muy grave. Y por supuesto, pues, la comunicación de los consulados y de la embajada es directamente con Venezuela cuando hay un corte eléctrico y cosas que no podemos resolver. Pero ya se está normalizando, ya hoy ya tenemos el sistema de gestión consular hoy activo. Y bueno, eso es lo que hoy cada día estamos funcionando. Lo que está planteado en este momento en Venezuela no es un conflicto político, sino la amenaza real de una intervención extranjera armada y una guerra. Y los venezolanos somos de paz. Venezuela es un país de paz que no está dispuesto a entrar en una guerra, ni en una guerra con otro, ni en una guerra interna. Todos tenemos el deber moral de evitar otro Irak, otro Libia, otro Afganistán u otro Siria. No estamos dispuestos a entrar en guerra. Esa es la situación que hoy tenemos en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Bien, vamos a abrir un turno de preguntas. Para elaborar la pregunta vamos a dar como máximo un minuto, porque no pretendemos que haya mítines, sino preguntas y respuestas, porque hemos dicho al principio que es un acto informativo. ¿De acuerdo? Hola, yo quisiera saber qué fuerza tiene el ejército. Explico el porqué. Tengo una amiga que conoce a una venezolana que le explica no sé qué cuentos, de qué son los que realmente remenan las sireras. ¿Eh? Y por esto pregunto, ¿qué fuerza, qué poder tiene el ejército? Vamos a hacer varias preguntas, por aquí había una. ¿No? ¿No? Sí, ahora aquí habla tú. Yo vivía en Venezuela en los años 80 y yo me di cuenta que Venezuela tenía una fuerte burguesía importadora. Y yo creo que por eso es tan fácil para cerrar el grifo. Porque yo no sé en qué medida Chávez ha sido capaz para romper el poder de esta burguesía importadora. En la tercera pregunta, y antes de contestar. ¿Dónde están los 2 billones de euros que entraron por renta petrolera, los 330 mil millones que el propio Giordani, que era ministro chavista, dijo que se desfalcó? ¿Dónde están todos los millones que se metieron en infraestructura que nunca se desarrollaron y por lo cual está quebrada la sanidad? Por lo cual, ¿dónde está el dinero que supuestamente iban a invertir desde el 2009, que se avisó que el Guri, que es la empresa hidroeléctrica, estaba en la situación que estaba y nunca metieron dinero? ¿Dónde está el dinero? Con respecto a la cantidad de dinero, y hablan de miles, millones, yo digo, se han construido más de 45 universidades. Eso no es gratuito. 45 universidades. Se ha hecho inversión social, mucha inversión social. En el año, creo que las cifras que daba Chávez, en el año 98, el 4% de la población controlaba el 70% del capital. Y eso
pues ahora ha ido bajando poco a poco, y eso se mide con el coeficiente de Gini y con el índice de desarrollo humano, y hay que revisarlo. Las cifras, no traje cifras, podemos hacer otro día otro y traeré cifras y veremos cómo hacerlo. Hoy venía simplemente una charla informativa, como está diciendo, y acompañar a Xavi, que hizo una tesis de grado bien importante, investigó en profundidad, conoce bien conoce mucho más que muchísimos venezolanos la cifra de lo que ya se hace. En el año 98 había 300.000 estudiantes en las universidades. 300.000. Hoy hay 3.200.000. Una cifra diferente, completamente diferente. Yo creo que eso, si tú no permites que esos estudiantes, inclusive la migración inducida por muchos factores, también es producto de debate, pero cuando tú estudias y hay otra cosa, la educación es gratuita completamente desde preescolar hasta que te gradúas universitario, todo completamente gratuito, y después te gradúas y digo, coño, este país no tiene futuro, este es un país de mierda, me voy, discúlpenme la expresión, me voy para otro país a vender mi fuerza de trabajo. El país diseñó una cantidad de carreras para poder construir el país. Si después que te gradúes te vas, el país vuelve a quedar sin esas armas que estaba construyendo. Esas son las armas que hablaba Chávez y habla Maduro. Nosotros no estamos armados de fusiles y de cohetes y de armas atómicas, nada de eso, ni armas de destrucción masiva. Por eso invadieron un país y mataron a su presidente. Y a otro presidente también lo mataron en un video y lo señalaron por la democracia y el freedom. ¿Dónde está el freedom y la democracia en Libia y en Irak? Están en peores condiciones. ¿A quién le interesaba Libia e Irak? O sea, ¿a quién le interesan los problemas sociales de los países? Que yo voy a financiar, voy a aprovechar, voy a llevarles comida y juguetes a los niños de ese país. En Estados Unidos a los niños de los migrantes los detienen. Y además de eso, si la migrante, porque eso que hoy salió por ahí en la, no me voy a meter en política interna del país, pero sí es lo que hacen en Estados Unidos, una migrante que tenga un niño en Estados Unidos, ese niño se lo pueden quitar, lo adoptan y a la migrante pues la tratan en mejores condiciones para poderla expulsar. Ese es el debate que hay estos días aquí en política interna, pero eso lo hacen allá. Entonces, cuando hablamos, compañero, de la burguesía importadora, ese es el problema. El problema es que hace 100 años, cuando se descubrió petróleo en Venezuela, llegaron, y es lo mismo que en este momento están diciendo, o sea que no voy a decir cosas diferentes a lo que hoy están diciendo. Pero hace 100 años dijeron, mire, ustedes están produciendo petróleo, el petróleo les puede financiar todo lo que ustedes quieran, así que váyanse del campo, vengan a trabajar a la empresa petrolera y listo. Entonces empezamos a comprar cosas. En el año 77, 78, hice una experiencia personal, o sea, no es que me lo contaron ni que estaba en los libros de la ONU, de esas cosas.
Yo soy ingeniero mecánico de profesión y fui a trabajar recién graduado a una empresa, una fábrica de alimentos cuya materia prima es el maíz. 10 meses de producción de esa fábrica, el maíz era importado. Y 2 meses se lo compraban a los agricultores como una ayuda para los agricultores venezolanos. Pero si el maíz tenía más del 12% de humedad, no se lo compraban. Pero llévelo a aquel sitio, a aquella secadora que era de la misma empresa, bájelo del 12%, quiere decir que si tiene menos humedad, tiene menos peso. Y vuelvo a la otra de acá que se lo compraban. Bueno, en este momento, esa producción o ese consumo de ese maíz, de ese producto terminado del maíz, se ha quintuplicado. Y la materia prima se produce en el país ahora. O sea, algo ha sucedido. Es como cuando usted siente algo y no se ve bien, pero le pone el termómetro y tiene fiebre. Marca 40, algo está pasando. Bueno, no hay mal que por bien no venga. Estábamos importando mucho y ahora resulta que estamos empezando a producir. En Venezuela no producíamos ni la semilla del maíz, porque se la comprábamos a Monsanto y a Cargill y a todo eso. Ahora producimos semilla de maíz. En Venezuela, en ese tiempo, la productividad era de 3.500 a 4.000 kilos por hectárea. En este momento la productividad está entre 8 y 9.000 kilos y debería ser más. Semillas que se están formando allá. Hay otro producto de consumo masivo en Venezuela que es la judía negra, que es la caraota nuestra. La importábamos toda. Y la que sembrábamos era porque el campesino recogía alguna y más o menos la tenía. Hoy se está produciendo la semilla en Venezuela y se está sembrando y es la que consumimos. En fin, se ha hecho un esfuerzo grande, por ejemplo, con la producción de leche. La leche en Venezuela, y los venezolanos consumíamos mucha leche en polvo, que la diluíamos porque no se producía mucha leche. El presidente Chávez empezó con un programa de importación de vacas para poder producir leche. Y bueno, eso no es de un día para otro, porque la vaca pues tiene que parir, esa becerra que nace ahí tiene que dar 4 años para que después vuelva a parir, vuelva a dar leche. Eso es un proceso. Pero ya se está produciendo leche en Venezuela y que se está sustituyendo por la leche en polvo. En fin, y de eso podemos seguir hablando de muchas cosas. Mire, nosotros no producimos, porque es el trópico, no producimos manzanas, peras, no se producen en Venezuela. Nada. Bueno, pero usted iba a las panaderías, donde allá las panaderías son, ahora aquí también está viendo panaderías que hay, también tomas el café y tomas un desayuno y tal, ¿no? El almorzar. Bueno, lo que conseguía era jugo o zumos de manzana y pera. Todos eran eso que hablaba el compañero de la burguesía importadora, ¿no? Ya se consiguen de otras frutas, de allá, guanábana, guayaba, naranja, porque ya la manzana y pera, pues ya no. El trigo, nosotros no producimos trigo. Y el pan que consumimos es, bueno, y pasta. La pasta es de trigo también, pero no producimos trigo, todo es importado. Bueno, ya se están haciendo investigaciones para ir cambiando algunas cosas. Se llama la transculturización. Ese es el problema. Transculturización. Éramos un país muy rico, con todas las cosas que se importaban, pero la gente muy pobre. Muy pobre. Mire, una noticia
del unas declaraciones del secretario, para que vean ustedes la cómo era la mentalidad de 100 años y que no ha cambiado. Noticia de ayer. Rick Perry, el secretario de Energía de Estados Unidos, declaró que en Venezuela las empresas petroleras estadounidenses quieren ver el fin del régimen de Nicolás Maduro para que nosotros podamos regresar de nuevo. Las empresas estadounidenses desean ver a este régimen fuera para que nosotros podamos regresar, hacer la asistencia humanitaria, hacer las medicinas. Los estadounidenses están listos para ayudar. Las empresas estadounidenses están listas para entrar ahí. Una vez que Maduro esté fuera, los estadounidenses serán los primeros en la fila para entregar a esa gente el tipo y asistencia que necesitan y merecen. Eso es una declaración de ayer del secretario de Energía de Estados Unidos. Entonces, así nos ven. Porque el mismo Trump dijo en estos días que nosotros no éramos el patio trasero de ellos. Somos la puerta trasera de su casa. O sea, y son ellos que tienen que decidir qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no se ha dado el golpe de Estado? Por lo que usted está diciendo. Pero la primera pregunta, ¿no? Empecé por la última y llegó la primera. Porque el ejército es leal. Es leal y sabe qué es lo que hay. Y es del pueblo. Es un ejército del pueblo. No, bueno, lo remenan y le hacen todo y les ofrecen. Por ahí andan dos, hoy leí una noticia que andaban dos sargentos que se habían pasado en la frontera cuando hubo ahora el que andaban buscando a una diputada opositora que le había ofrecido a cada uno $20,000 si se iban para el otro lado. Y la andaban buscando porque no le había dado los $20,000. Y no sé si vieron también un video en esa noticia cuando estaban ahí en la frontera, que a un diputado opositor que estaba del otro lado, unos guarimberos, unos de estos, le dieron unos golpes allá afuera, porque él pasó y no les había pagado, entonces lo golpearon, pero las noticias cambiaron todo lo que yo estaba diciendo. Sí, cómo no. Molt breu, sobre el tema de l'ajuda humanitària, abans ho ha comentat, els dos companys ho han comentat, a Haití porten setmanes d'una crisi humanitària extrema. I Haití, fins i tot geogràficament, està més a prop dels Estats Units. No he vist ningú dels Estats Units interessat en fer cap caravana d'ajuda humanitària per Haití. Quina diferència hi haurà entre Haití i Venezuela? Els camions de la gran ajuda humanitària que hi havia a Colòmbia, ara mateix a Colòmbia hi ha milers de veneçolans. D'aquests milers de veneçolans que han creuat la frontera i han anat a Colòmbia, n'hi ha milers també que estan vivint al carrer. A Colòmbia està havent un auge de racisme dels colombians contra els veneçolans molt important. Doncs si tanta preocupació tenen per l'ajuda humanitària, aquests camions d'ajuda humanitària potser haguessin servit més pels milers de veneçolans que estan dormint ara mateix en carrers de les grans ciutats de Colòmbia. Si me permiten ustedes una cosita muy pequeña sobre el tema de Haití. Haití era un país productor y exportador de arroz. No es que fuera autosuficiente de Ecuador, sino que era un país exportador de arroz. En la época de Clinton, el lobby de los productores de arroz norteamericanos consiguió unas subvenciones a nivel de dumping, que es por debajo del precio de coste, para exportar arroz a Haití. Exportaban arroz a Haití porque si no exportaban arroz les caían alguna especie de sanciones. Exportaban arroz ahí a un precio inasumible para los productores de arroz de Haití. A los dos años los productores de arroz haitianos quebraron. Y hoy día es un país de los más pobres, con más hambre que hay en el mundo. Ha perdido su capacidad. Juegos estos económicos existen continuamente. Por eso las empresas norteamericanas quieren entrar también. Eso del arroz es típico, es muy famoso. La teva tesis, que l'estarà penjada. Està penjada. Està penjada. Després t'ho dic. Va. Més preguntes? Sí. Sí, respecto al tema del bloqueo comercial y demás, el primer ponente ha comentado que Estados Unidos, si me equivoco, hasta recientemente seguía siendo el principal exportador a Venezuela, ¿no? Y también el petróleo venezolano, o sea, hasta que han confiscado la empresa americana, o sea, la empresa venezolana que está en Estados Unidos, era el primer destino del petróleo
venezolana, ¿no? Entonces, a ver si se podría aclarar un poco más el tema, cómo funciona exactamente el bloqueo y a qué afecta, ¿no? A la economía venezolana. Y luego, claro, con toda la polémica aquí que ha habido, y tal, que no, es casi imposible que haya un debate, ¿no? Yo sí quería un poco reivindicar el papel de una izquierda venezolana que sí ha sido crítica con cómo el desempeño, o sea, un poco la gestión que se ha hecho desde sobre todo desde tiempos de Maduro, ¿no? O sea, que ha sido una crítica dejando claro que están en contra de cualquier, o sea, de todas las injerencias e intervenciones que se están produciendo desde Estados Unidos y desde otros países, ¿no? Y criticando el autogolpe de Guaidó y demás, ¿no? Pero que yo creo que esa voz yo creo que debería ser escuchada en el mundo y sobre todo en Venezuela y por el gobierno venezolano. Gracias. ¿No? ¿Quieres? Sí. Solamente si podía comentar algo que fuera una pincelada sobre los temas de política de género en Venezuela y programas sobre el cambio, sobre el cambio climático y tal. Y también si nos podía explicar algo. Es que no me escuchan allá. Sí, no, preguntaba si nos podría explicar el cónsul acerca de cómo está la situación de los problemas de género en Venezuela y también los programas de lucha contra el cambio climático y demás. Y una pequeña pregunta también, si nos podía explicar algo sobre cómo se ha desarrollado la Asamblea Internacional de los Pueblos que se ha celebrado en Venezuela. Y una tercera pregunta. Sí, yo, bueno, simplemente a mí lo que me preocupa es la primera vez que yo veo que gente que es venezolana, que está afuera, pide una invasión de otro país hacia el suyo. Eso no lo había visto nunca. Eso es una cosa que la encuentro una barbaridad. Nada más. Allá la radio de la Tour, sí. Yo personalmente creo que la actitud que han tenido esas señoras no es correcta en ningún sentido. Pero a mí les ve mal la actitud que han tenido con los compañeros aquí ahora. Creo que se han perdido las formas que podemos defender nuestra opinión de una forma pacífica, tranquila, incluso con cierto contenido de debate, es decir, de poder debatir con esos jóvenes. Aunque bueno, no hayan actuado, pero creo, y lamento que haya tenido que ver imágenes, que creo que no se demuestra una imagen exterior de la izquierda que defendemos, porque yo defiendo varias posturas que se están comentando aquí, no estamos dando una imagen al exterior de justamente de democracia, que es lo que estamos defendiendo. Vale, te lo agradezco lo que dices, pero también te voy a decir que en cada uno de los actos informativos que hacemos pasa lo mismo. Es decir, ya lo conocemos eso. Pero no sabemos cómo hacerlo. Si sabes otra manera para evitarlo, te lo agradeceríamos. Sí, pero aún estarían hablando ahora y no habría forma de discontinuar. Eso nos lo han hecho ya varias veces. O al menos intentar no ponerse a su nivel. Porque es que justamente lo que querían era eso. Que la gente iba aquí. Perdón. Por favor, no hagamos debates. Por favor, que hay tres preguntas y esta opinión la aceptamos. Yo pego una cara, yo no quiero que se me acuse de pegar cuando he sido víctima. Vale, perfecto. Te lo agradecemos. Sí. Bueno, molt greu el que comentava, no? Clar, aquest és la gran hipocresia dels Estats Units. Primera, que porta 100 anys o més pregonant el lliure mercat quan és el país més proteccionista del món, no? I per tant, porta un munt de dècades imposant el lliure canvisme als països d'on ell extreu les matèries primeres i on fa les exportacions per beneficiar-se'n, no? I dius, ostres, quina gran paradoxa. I dins d'aquesta paradoxa doncs, està també la que dèiem, no? De que quan és el país que més petroli compra a Venezuela i quan és el país que més exporta a Venezuela, alhora, en paral·lel, està boicotejant l'economia. Clar, vet aquí la gràcia de l'economia de mercat, no? Que tens el sector privat i el sector públic i llavors tens diferents instruments per jugar. Per cert, sector privat, que agradi més o agradi menys, continua mantenint-se a Venezuela. Ho dic perquè és una cosa que no ho hem dit, perquè potser es calla percebut, però a Venezuela s'han construït universitats públiques, però les que hi havia abans que eren privades continuen. S'estan construint hospitals públics, però les clíniques privades que hi havia també hi eren. Una altra cosa que a mi em va cridar molt l'atenció quan vaig estar. A qualsevol ciutat de Venezuela, igual que al Parc Central, n'hi ha 15 de seguits amb una mateixa avinguda.
no hi ha botigues de roba com les que pugui haver aquí, tots són centres comercials a l'estil americà. I hi ha una crisi humanitària, però aquests centres comercials obren cada dia. Hi ha McDonald's, hi ha Zara's amb un altre nom, H&M's amb un altre nom, etcètera, etcètera, etcètera. Ho dic perquè pel Telenotícies veiem imatges de carrers mals asfaltats, amb cables elèctrics penjants, però no enfoquen aquestes imatges de la gent en aquests centres comercials immensos. Val? Llavors, el boicot econòmic és la causa principal de la situació actual. Però clar, la situació actual ve determinat de múltiples causes que són originàries d'aquest boicot. La inflació, les divises, tot això que dèiem abans és a causa d'aquest boicot. En el moment en què tu intercedeixes la circulació de mercaderies, a conseqüència provoques tots aquests efectes econòmics, la inflació, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, no és que et pugui explicar el fil parlant de com es materialitza. Bàsicament ja ho ha comentat ell. El tema de que no puguis tindre divises, doncs no pots comprar a l'exterior. Doncs aquesta qüestió és central. I a partir d'aquí, doncs, tot hi ha un seguit de múltiples causes. Amb l'acaparament ja està ben i hi ha estraper-lo, com hi havia aquí a la postguerra. És a dir, gent que fa negoci acaparant aliments i productes de primera necessitat per vendre'l al mercat negre. Doncs són tot un seguit de petites coses que totes sumades generen totes aquestes conseqüències a nivell de macroeconomia, de l'augment de la inflació, del trànsit de divises, i després hi ha coses tan escandaloses i directes com això, que un banc digui, no, jo tinc milers de milions d'euros teus, però no els pots tocar, bàsicament no perquè no vulgui, bàsicament perquè si no els toques, els Estats Units no em multarà a mi. I aquesta és la qüestió. Bueno, yo creo que inclusive ese debate que plantea el compañero y el compañero allá también y cualquier venezolano que hagamos un debate en las condiciones que sea, o sea, y la prueba está por ejemplo que la constitución se hizo debatiendo en la calle y en los sitios. Éramos voceros de los ciudadanos. Íbamos a los sitios. Yo construí leyes del Poder Popular, yo fui diputado. Iba con la ley y debatíamos en mi zona. Soy de una zona de Venezuela, Yaracuy. Íbamos, debatíamos y lo que la gente ahí me decía o acordábamos, nos la llevábamos al Parlamento y ahí yo exponía eso. Y así fuimos construyendo leyes, parlamento en la calle, y así fue la constitución también. Y así debe seguir haciéndose, así debe seguir haciéndose. Pero comprenderán que ahí lo que quieren, claro, quizás hay que revisar bien si esos comportamientos son inducidos por... La derecha les interesó empezar a formar gente de esa manera, que no permiten un debate, no lo permiten. Yo puedo ir a cualquier sitio, fíjate, como estoy aquí, y abro el debate. Pero en el primer momento que me empiecen a decir ladrón, narcotraficante, no sé qué, ¿qué debate voy a dar con eso? Primero, un irrespeto a la persona, ¿no? Y yo me puedo quitar las charreteras, mire, yo soy... Ricardo Capella sin ser cónsul, pero lo que no puedo aceptar es que nos pongamos a conversar y entonces tú me empieces a acusar de cosas en las que tú no sabes si yo lo soy. Ah, sí, es que tú eres un ladrón, pero espérate, vamos a debatir lo que hay aquí y lo que necesitamos debatir. Mire, yo creo que Chávez hizo eso de que unió a las izquierdas, es algo y que nos puso a estudiar mucho, cada domingo hablaba 8 horas y ponía a estudiar, y bueno, llévense este libro y venga, una semana, y cuando tú ibas a la semana siguiente, que habías leído algo, ya él iba un poco más adelante, entonces te arrastraba y te creaba debates, y entonces tú debatías en tu casa, en tu barrio, ibas debatiendo, y eso generaba política. Por eso es que otra de las cosas, compañeros, que hoy dicen que resistimos en Venezuela, es porque
el pueblo tiene formación política. Y bueno, y ahí el que debate todavía está allá. El que no debate, ya está en eso, no hay manera, ¿no? La diversidad. Bueno, vuelvo a mi constitución, ¿no? Artículo 88 de la constitución, ¿cuántas mujeres aquí hay? Aquí hay bastante. Esto está aquí. Artículo 88 de la constitución. El Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley. A los 55 años, las amas de casa pueden, ya con el carnet de la patria, ya les viene de una vez la pensión a 55 años y a los hombres a los 60. O sea que, bueno, ya no comparo, pero y los debates sobre la mujer, bueno, ya hay un ministerio de la mujer, un banco de la mujer, eso, vamos al debate. Yo no estoy de acuerdo en que tengamos que separarlo, igual que las leyes de la cultura indígena, ¿tá? Si es que los que no somos de ahí somos los que no somos indígenas. Entonces, pero bueno, pero se aprobó por una gran mayoría y es la gran mayoría que vale. Yo no voy a estar diciendo en la esquina cosas contrarias a eso tampoco, ¿no? Pero y la Asamblea Internacional de los Pueblos estuvo bien concurrida, fueron 500 representantes de diferentes de todo el planeta y de movimientos sociales, y salieron unas conclusiones. Si nos dejan después un correo, nosotros les enviamos las conclusiones que ya las hemos demasiado. Y lo que piden invasión, por favor, no voy a decirlo más, ya lo dije antes. Vale, una última pregunta, me has dicho que es muy corta porque a las 9 tenemos que estar fuera de la sala. No es una pregunta, simplemente es que los que estamos aquí solidariamente podamos costear el coste del compañero aquí a la asistencia y que el pueblo venezolano no tenga que poner de su arca ningún dinero para eso, que ahora, antes de terminar aquí en la mesa, podamos poner económicamente lo que cada uno buenamente podamos. Mire, yo le agradezco mucho. Le agradezco mucho eso. Yo prefiero que nosotros estamos recogiendo una firma que se llama Hand of Venezuela, Manos Fuera de Venezuela. Entonces, que esa colaboración, en vez de ponerla ahí, ponga una firmita aquí, y con eso que se la va a llevar el presidente Maduro, se la va a llevar a Trump. Es mejor que lo que usted está haciendo. Muchas gracias por eso. Bien, como hemos llegado al límite ya del tiempo, os agradecemos muchísimo el comportamiento que hemos tenido entre todos delante de ese intento de boicot, que no es la primera vez. Se les ha dejado entrar porque jamás dejaremos o prohibiremos entrar a nadie que preguntara, pero otra cosa es intentar boicotear el acto. Muchas gracias a todos. Gracias.